eres un río, es la lluvia, es un soplo, es un soplo, es el fuego. Y ahora vamos a hacer la coreografía. ¿Están listos? Es un río, es la lluvia, es un soplo, es un soplo, es el fuego, es el fuego. Y juntos vamos a decir: es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Es un río. Todos haciendo la coreografía. Es la lluvia. Es un soplo. Es un soplo. Es el fuego. Dile una vez más. Es un río. Es un río. Lluvia, es un soplo, es el fuego, y es bien, es el Espíritu de Dios que está aquí, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí. Bajando en mí. Cayendo en mí. Soplando en mí. Ardiendo en mí. En mí, ardiendo en mí, ¡ahí va bajando!
Vamos a cantar nuevamente. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Cuando un cristiano danza, 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 danza. Mueve todo el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Mueve todo el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Mueve la cabeza, cabeza, cabeza. Mueve los brazos, los brazos, los brazos. Seamos toda
oración, con nuestro corazón, tal y como está, nos presentamos y le vamos a decir, juntos te damos toda la adoración. Amén. Dile, Emmanuel. Dios con nosotros estás, Jesús. Manda tu fuego y sol, juntos te damos toda la adoración. Dile, Emmanuel. Nosotros está Jesucristo, Rey de gloria y poder. Usa tu espíritu, mata tu fuego y unción. Juntos te damos toda la adoración. 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 Ese aplauso para... Empecemos o continuemos más bien esta tarde anhelando más de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que cuando clamamos, cuando anhelamos con todo nuestro corazón su venida a nuestras vidas, Él va a descender sobre nosotros. Por eso yo te invito a que pongas toda tu mente, tu corazón, tu atención en este momento, para que la presencia del Espíritu Santo pueda venir a habitar en ti, a habitar en tu corazón. Cierra ahí en tu lugar tus ojos, abre un poco tus manos y vamos a disponernos para clamar por la visita, por la llenura, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo, hoy te anhelamos, pero queremos anhelarte más. Queremos que tú aumentes en nosotros el deseo por conocerte y por tenerte con nosotros siempre, Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti. Si puedes ahí en tu lugar abrir tus labios y decirle, Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Lléname de ti, Espíritu Santo, ven y haz tu obra en mí. Espíritu Santo, ven, lléname, lléname de ti, Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí. Una vez más, Espíritu Santo, ven, lléname. Lléname de ti, Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, ven, lléname de ti, Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí, dile, desciende, 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 oh Dios. Oh Dios, desciende, 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 ven a mí. Ven a mí, desciende, 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 oh Dios. Oh Dios, desciende, 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 ven a mí. Ven a mí, desciende, dile Espíritu. Oh, Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, ven, lléname, lléname de ti. Espíritu Santo, ven, haz tu obra en mí. Dile, desciende. Desciende, desciende, oh Dios, desciende, 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 ven a mí, desciende, desciende,
desciende, oh Dios, desciende, 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 ven a mí, ven a mí, dilo una vez más. Desciende, desciende, oh Dios, desciende, 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 ven a mí. Ven a mí, desciende, 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 oh Dios, desciende, 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 ven a mí, desciende. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Que descienda tu reino y se haga en la tierra como es en el cielo, Señor. Hoy nos disponemos a tu obra y recibimos tu salvación, Señor. Que descienda el reino de tu gloria, Señor, sobre nosotros. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, cántaselo tú. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Venga tu reino sobre nosotros, somos tu templo, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, y te damos las gracias por descender con poder sobre nuestra vida. Eres tú lo que necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Que tu presencia siga habitando en medio de nosotros siempre. Te amamos y te recibimos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Estás con nosotros, estás en medio de nosotros. Gracias porque empiezas a hacer tu obra maravillosa en nuestra vida. Te damos gracias porque eres un Dios generoso con nosotros, que no te quedas con nada, siempre, siempre nos das lo mejor. Te amamos y te glorificamos y te damos la bienvenida a este lugar. Este lugar es nuestro corazón, niños. Este lugar es nuestro corazón. El Espíritu Santo entra hoy a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí. Adóralo un minuto más, por favor. Adóralo un minuto más. Contempla la belleza de Dios. El Espíritu Santo es tan importante porque Él es nuestro mejor maestro. Él nos enseña cómo debemos orar. Por eso el papel del Espíritu Santo es tan importante para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña a clamar a Dios. Nos enseña cómo debemos hablarle. Nos enseña o nos ayuda a escuchar también esa voz de Dios. Santo Señor, bendito seas. Poderoso, Santo Jesús, Santo maravilloso, bendito, alabado y glorificado seas. Trinidad Santa, gloria, honor, alabanza.
y vamos a decir como lo hemos hecho anteriormente: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Vamos a decirlo una vez más: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Niños, les doy la bienvenida como cada 8 días. Esto va muy rápido. Ya vamos a nuestro tercer tema del Seminario de Sanación. Y como siempre se los digo, y no me voy a cansar de decirlo, la paz del Señor llegue en este momento a sus corazones. Se va toda tristeza, todo temor, toda angustia, toda desesperación en este momento. Recibe la paz del Señor. Antes de continuar, vamos a hacer nuestra oración de sellamiento. Con la sangre preciosa de Cristo, curo a mi familia y a mis seres queridos. Curo a mis bienes y todo aquello con lo cual el enemigo quisiera y pudiera hacerme daño. Con la sangre preciosa de Cristo, curo este lugar y cada persona que en él se encuentra. Cubrimos el internet y todos los lugares donde llegue esta señal. Con la sangre preciosa de Cristo, neutralizamos todo ataque del enemigo que quiera interferir en el proceso de sanación y liberación. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, rechazamos brujos, hechiceros, chamanes, espiritistas y personas de mal corazón que quieran interferir en este servicio de evangelización. Declaramos que no tienen poder sobre nuestra vida, sobre este lugar y sobre este proceso de evangelización, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Mediadora, ruega por nosotros. Muy bien, ahora hagamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Muy bien, niños, estamos ya protegidos con la preciosa sangre de Cristo y con los ángeles poderosos de nuestro Señor, que hoy los vamos a necesitar más que nunca. Los vamos a necesitar mucho porque hoy vamos a hablar de este tema tan duro: ataduras heredadas y adquiridas. Eso suena como muy raro, pero tranquilos, ya les voy a explicar. Les voy a explicar qué son las ataduras heredadas y adquiridas. Lo primero que tengo que decirles respecto a esto es que nosotros recibimos una herencia. Aprendan esto. Herencia, ¿qué es una herencia? Ustedes seguramente ahí en el chat me pueden escribir. Una herencia es algo que nos regalan, es algo que un adulto o que alguien que fallece nos da, o no tiene que fallecer para que nos dé algo que nosotros ni esperábamos ni queríamos. Nos llegan esas herencias. Esas son las herencias, son regalos que nos dan que a veces no esperábamos. Usualmente en este contexto de la herencia hablamos de cosas materiales. Entonces heredaron una casa, heredaron una bicicleta, heredaron ropa, heredaron lo que sea. Ustedes bien lo saben entender. Entonces esa herencia de cosas materiales por lo general vienen de nuestra familia o de personas que nosotros queremos mucho. Eso hace parte de la herencia, lo que me va a tocar, lo que me va a corresponder. Y a veces en familias, por herencia, ya saben que les va a tocar algo. Ya les va a tocar algo. Hay familias que tienen mucho dinero y saben que heredarán una empresa, que heredarán miles de cosas. Eso en ese contexto.
también tengo que hablarles de que esa herencia también es espiritual. Nosotros podemos hablar de una herencia espiritual. Por eso en este tema hablamos de ataduras heredadas, heredadas y adquiridas. Heredamos ataduras. ¿Y qué es una atadura? Estar amarrado y uno no poderse mover. Estar así, con cadenas. Imaginemos muy bien, como con cadenas que no nos podemos mover. Eso es estar atado. Entonces yo recibí esa cosa que no me deja mover. Y en este contexto espiritual, eso que no me deja mover es el pecado, de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Recuerdan que ese pecado es atentar contra la ley de Dios. Y la ley de Dios es... ustedes ya la saben muy bien. Entonces, vamos a resumir esto de la siguiente manera. Nosotros recibimos herencias por parte de nuestros antepasados. La primera herencia que nosotros recibimos es la herencia de Adán y Eva. Sí, esos personajes del Antiguo Testamento, esos que comieron de la manzana, que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Esa herencia de pecado la recibimos nosotros. Nosotros heredamos ese pecado. Esa situación que ellos hicieron quedó impregnada en toda nuestra humanidad. Al recibirla, también tenemos una ventaja, que a través del bautismo, del cual hablamos hace mucho tiempo, el bautismo nos libra de ese pecado. Pero nuestro corazón siempre tiende a la maldad, tengo que decirlo. Nuestro corazón, por lo general, sufre mucho de envidias, de ganas de decir mentiras, de todas las cosas, porque es que esa es la herencia que nosotros tenemos. Pero justamente hoy vamos a aprender a romper esa herencia. Hoy voy a hablar de una palabra que es fuerte, pero tengo que decirla. Vamos a hacer una batalla, vamos a batallar espiritualmente, porque hoy vamos a reclamar nuestra bendición. Repite esto conmigo. Hoy reclamo mi bendición. Pero fuerte que yo escuche. Hoy reclamo mi bendición. No, pero... hoy reclamo mi bendición. No, con ganas. Hoy reclamo mi bendición. Repítelo. Uno, dos, tres. Hoy reclamo mi bendición. Eso es. Ya vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Miren, los comportamientos de nuestros antepasados traen consecuencias de pecado sobre nuestras vidas. Así como también hay herencias de enfermedad. ¿Ustedes han notado eso? Que uno va al médico y el médico le dice, ¿quién sufre del corazón en la familia? ¡Ay, sí, mi abuelito! ¿Quién sufre de diabetes? ¡Ay, sí! ¿Quién tiene problemas psiquiátricos en la familia? ¡Ay, sí! Son herencias. Miren que nosotros recibimos cosas de nuestra familia y más en esto espiritual. Ese ADN, el ADN que nos transmite los genes de papá y de mamá. Yo creo que a ustedes cada rato les dicen, ¡ay, tan lindo el niño, tan hermosa la niña! Igualita a la mamá. Igualitico al papá. Mira, sacó los cacheticos de la mamá. Sacó el genio del papá. Porque usualmente todo lo malo es del papá. Qué cosa tan horrible. Ay, ¿cierto, papás? ¿Ustedes me apoyan ahí en la casa? No, 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 no. Es una broma. Esas herencias, miren que todo está conectado. Entonces eso espiritual, nosotros podemos cambiarlo. Esa es la ventaja. Y por eso Jesús murió en la cruz por nosotros, para darnos la salvación y para permitir que nosotros fuésemos libres de todo pecado, de toda herencia, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! Somos libres en el nombre poderoso de Jesús. Dios ya nos dio la libertad. Por eso les acabo de decir, reclamemos entonces esa bendición. Ya hubo muerte, ya hay una herencia que nosotros vamos a reclamar. Y hoy vamos a aprender a reclamar esa bendición de Dios para que todo lo que hay en nuestra vida que nos tiene atado se rompa. Y esa es la batalla a la que les estoy invitando. Nos vamos a revestir. Le voy a pedir a la tecnología que me ayude un poquitico. Y voy a armar un super ejército en los cuales ustedes van a estar ahí.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale la imaginación. Nos vamos a poner el casco, así como los soldados del Antiguo Testamento. Nos ponemos, y del Nuevo también, nos ponemos el casco. Agarramos nuestro escudo y empuñemos nuestra espada, porque vamos a reclamar esa bendición. Vamos a conquistar en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Listo? Vamos a dar un grito de guerra. Un grito de guerra es en el cual nosotros gritamos para que el enemigo sepa que nosotros estamos con el Dios poderoso. ¿Listo? A la cuenta de tres. Un grito de guerra. Uno, dos, tres. ¡Uah! No, pero no griten como viendo una cucaracha. ¡Ah! No, grito de guerra con el escudo, la espada. Uno, dos, tres, grito de guerra. ¡Uah! Una vez más, grito de guerra. ¡Uah! ¿Saben cómo está el enemigo? Está ahí así. Va a salir corriendo el enemigo. Miren, miren cómo está temblando. Está así. Porque sabe que nosotros somos hijos de Dios, herederos de un reino, herederos del cielo. Y hoy lo estamos reclamando, reconociendo que necesitamos de Dios. Di a estas palabras, ¡amén! Bien fuerte, y otro grito de guerra. ¡Ah! Porque esta es la batalla que vamos a ganar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar en este momento. ¿Han visto que tengo dos guerreros a mi lado? Tengo a Miguel y a Caro. Vamos a orar, vamos a permitir y vamos a cantar, y que el Espíritu Santo nos permita seguir en esta guerra, en esta batalla que vamos a ganar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Y visítanos, Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos, y visita. Dile una vez más, Espíritu, Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Y visítanos una vez más, Espíritu de Dios, te anhelamos. Ven con tu unción y visítanos. Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo. Manda tu fuego, sopla tu aliento y hazlo todo nuevo. Espíritu de Dios, no tardes en venir. Espíritu de Dios, manifiéstate aquí. Espíritu de Dios, no tardes, no tardes en venir. Espíritu de Dios, manifiéstate. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de tu paz, necesitamos de tu amor. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos toda autoridad. Tomamos toda autoridad, niño, niña. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Y te lo he dicho desde hace varios sábados. Tú eres la salvación de tu familia. Serás salvo tú y tu familia. Porque con esta oración, son libres tus papás, son libres tus abuelos, porque Dios te da la posibilidad de hoy romper con toda enfermedad, con toda ruina, con toda adicción,
porque seguramente tú ves cosas que duelen en tu casa y son fruto de comportamientos de pecado. Pues hoy, en el nombre poderoso de Jesús, y tú tienes el poder, porque Dios te lo regala, vamos a romper toda atadura, toda herencia adquirida. Toda herencia de pecado en este momento se va. Comportamientos pecaminosos. Ataduras de comportamientos adictivos. De comportamientos delictivos. Ataduras de ruina. Ataduras de enfermedad. Son rotas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Repite esto: en el nombre poderoso de Jesús soy libre, y la sangre de Cristo me baña en este momento, y soy libre por tu sangre, Señor. Hoy, en esta oración, reclamo mi bendición, reclamo la bendición para mi familia, reclamo la herencia de eternidad, reclamo la herencia del cielo. Vamos a cantarle al Espíritu Santo y vamos a cantar para que venga esa sangre de Cristo y nos lave y nos purifique. Jesús, por tu sangre recibo mi sanidad, pierde su poder en mí la enfermedad. Jesús, Jesús, por tu sangre recibo mi sanidad, pierde su poder en mí la enfermedad. Dile una vez más: Jesús, por tu sangre recibo mi sanidad, pierde su poder en mí la enfermedad. Una vez más: Jesús, por tu sangre recibo mi libertad, no tiene poder en mí la enfermedad. Dile: es tu sangre, es tu sangre la que hoy me sana. Es tu sangre poderosa la que me libera. Es tu sangre poderosa la que me renueva. Es tu sangre poderosa la que me restaura. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Es tu sangre la que nos lava, la que nos purifica. En la unidad hay victoria, y estamos unidos, porque estamos unidos en el Espíritu Santo. Somos muchos los que estamos en esta transmisión viendo y participando de esto, y Dios cumple los deseos y anhelos de nuestro corazón. Y la oración del justo, Dios la escucha. Ora por tu papá en este momento. Dios me pone muy fuerte orar por papá, por mamá. Ora por ellos y diles: son libres en el nombre poderoso de Jesús de toda herencia de pecado. Papá, mamá, son libres en el nombre poderoso de Jesús. Libres en el nombre poderoso de Jesús. Repítelo muchas veces, diles: libres en el nombre poderoso de Jesús. Libres, libres en el nombre poderoso de Jesús. Cantemos una vez más: Jesús, libre soy por ti, por tu gran poder. Toda cadena se rompe, Jesús. Soy por ti, por tu gran poder. Toda cadena se rompe, Jesús. Libre soy por ti, por tu gran poder. Toda cadena se rompe, Jesús. Libre, libre soy por ti. Por tu gran poder, toda cadena se rompe. Es tu sangre, es tu sangre poderosa la que hoy me sana. Es tu sangre poderosa.
como cuando quedamos limpios del pecado, seguramente también hay lágrimas. No importa. Vuelvo y te lo digo. Esas lágrimas pesan toneladas. Y cuando caen esas lágrimas, tú quedas, ¡ay, libre! Respira en este momento. Siente el aroma de la libertad. Porque el enemigo huye. Porque toda esa herencia es fruto de que el enemigo estaba en nuestra familia. Pero no, no más. Porque nuestra familia es de Jesús. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis primos, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos. Toda mi familia es de Jesús. Es de Jesús. Bendito, bendito y poderoso seas. Bendito seas. Niños, ustedes son el mejor ejército que he conocido. ¡Uy, qué poder el que tienen ustedes! Con un solo grito, el enemigo salió corriendo. Huyó, porque somos más que vencedores en aquel que nos ha amado. Cristo Jesús te ama a ti. No más que a mí, a todos nos ama muchísimo. Nos ama muchísimo. Y hoy recibe esa libertad. De toda adicción. Hay adicción en nuestras vidas. Y no solamente debemos hablar de la droga. Hay adicción, quizás los que están más grandes, a imágenes de pornografía, a juegos, a los dispositivos, a la mentira, a muchas cosas. Hay que romper con eso en este momento. Recuerda, arrepiéntete también de eso, porque desde hoy somos nuevas criaturas en el Señor, porque Dios todo lo hace nuevo. Arrepiéntete de aquello que no te permite estar cerca de Dios y serás libre, libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Virgencita María, gracias por este rato que nos has acompañado. Madre hermosa, esta semana cumpliste años. Gracias, gracias Virgencita María, por tu intercesión ante nuestro amado Salvador. Gracias, Virgencita hermosa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los vamos a dejar con una canción más, porque estamos así. Entonces vamos a cantar. Los dejamos con esta canción. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro siguiente tema, que esto está muy bueno. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y comparte esta bendición a muchas personas. Los amo mucho. ¡Chao! ¡Despidámonos, muchachos! ¡Chao! ¡Chao! Juntos vamos a cantar la victoria de nuestro Dios sobre nuestras vidas. ¡Amén! Derrotado me vi, pero en mi angustia, a ti clamé, me diste fuerza. Me diste fuerza, me salvaste, Dios, te doy con fuerza mi adoración. Una vez más, derrotado. Derrotado me vi, pero en mi angustia a ti clamé. Me diste fuerza, me salvaste.